Solo sentir se entrega, solo sentir se recibe. Estable municipal de la localidad de Sintra, jóvenes que aman nuestras danzas argentinas en un cuadro maravilloso en el escenario natural sobre esa gramilla verde entre los palenques reservados, maromas y un público hermoso que les deja, que les regala este aplauso caluroso, que se lo lleven en lo más íntimo de sus fibras, que se lo lleven en el corazón, que seguramente será el mejor premio hermoso que se llevan. Quedó plasmada en más de una fotografía, en una filmación, así que van a tener un hermoso recuerdo, chicos. Gracias. Felicitaciones al profesor Gustavo Blenquino, aparentemente ese, así que muchas gracias, y a seguir trabajando. Yo hace 2 semanas que vengo viendo danza y me sigo maravillando con cada cuadro que veo, ¿eh? Tirarle la pata, metió la cabeza entre las manos, como pidiendo perdón, lo acompañó el malevo, en un ladrillo de coraje también. Señores, difícil en la corcoviada, le corcovean una baldosa, perdió la boina, pero no la estampa, viene engrupado, le va, trabaja bien en el rabeque, señores, tiempo de jineteada. Ahí lo está acomodando el capataz de campo. Bien parado, se está sentando un poquito ahora. Está templando el atador. Por supuesto, no le van a dar la suelta hasta que el animal esté bien en condiciones de soltarlo. Ahora sí se corrió el atador, salió de punta, que echa el bingo. Se vinieron al suelo, le puede salir junto, lo conozco. Vamos a verlo, está peleando. Bueno, lo pudo. A ver qué es lo que pasa, paisano. Al uno ya están atracando, reservado también. El discreto de Constantino Pantovilla. Se va. Ahí está. Salió un coloradito, un doradillo que se encarreró echándole el caballo apadrinador. ¡Epa! Pañuelito rojo al cuello, sangre criolla que le corre por las venas, un overo azulejo que está marcando con las orejitas para dónde va a salir. Vamos a ver lo que pasa, compañero. Le tengo fe al correntino, señores. Va a dejar bien grande a su provincia de Corrientes. ¡Ah, papá! ¡Vamos, Juan Vallejo, que tenés buen material! Se hace astilla, corcoveando el overo, señor, el hombre de a caballo. Viene engrupado, le entró a tirar las patas arriba. Los guantejas grandes en el revento, se llama Juan Vallejo. Quiere aplausos, señores, en la tarde de Sintra. Los fierros, ahí los pacos cerquita. El malevo levanta la cola en la cola. El hombre negro se va jineteando. Defiende el lomo, el pingo. ¡Bueno, tiempo! ¡Tiempo de Mario Ferreira! Y el zapucay de vigil, capataz de campo que sí, está parado el llano, señores, se va rolando Burga,
Hombre local, vamos a ver. ¡Ah, que salió picante el gateo! Lo levantó la panza, le tiró la pata de corrote, le sentó los garrones, le flameó el penacho, defiende el lobo al pingo, le hace correr la pata, bueno. ¡Tiempo, tiempo! Analizada la salida, bien parado el alazán se llama. Vamos a ver, palo número uno, decía, se llama el discreto. Ahí está, señores, guarda con esta, lo levantó la panza, se sorprendió el alazán, entra a sentar, picar, el pingo defiende el lomo, el hombre muy gagonudo, ahí le salió el manejo al cruce también, bueno, tiempo de jineteada. Calzado de cuatro, vamos a ver, pero de patita, el zurdo que le puso su panza a la guitarra, arrancó el gateo, ahí entró a trabajar el hombre, y le echaron para atrás y el engrupado, ya se corre la patita bien arriba las riendas, el pingo defiende, vamos, tiempo, ando para llegar a Jesús María, arrancó el picazo del campo, ahí salió la yonquete y arriba, ahora sí lo armó, entró a corcollar el pingo, se le va los tiros medio largos, pero el hombre lo busca empacar cuando llegó el tiempo. La meada llena de gloria. Se fue el Johnny Cortés, se fue el de Leones, se fue mi amigo, el hermano del Martín, hijo del Marcelo, lo sacó a patita puesta, no se la baja de arriba de la rienda, es campero el gurí, señores. Ahí lo tenés, tiempo de jineteada para Johnny Cortés. Se va el Tobi Cerrudo, se va el Cerrucho, señores, lo agarró grande en la punta de la paleta, mira el tiro que le hizo en una media vuelta tremenda, le hizo un quinte, me lo dejó en el camino. Cruzó el rebenque y se fue de un momento a otro, arrancó un picazo entero por el medio del campo, le trajeron unos quintes, me lo dejó en el camino nomás. También lo agarró grande atrás de la panza, atrás de la cincha y ahora sí, le entró a desparramar después allá arriba de la paleta. Ahí que le cruza el penacho cuando levanta las espuelas bien arriba del cruce. Cristian Albín, tiempo de jineteada. Distantito, vamos a ver. Ahí lo esperó Lenco, el gol de Benqueza. Yo veo los anteriores así de punta. Arrancó el campo del campo el pingo. Le tocó bien arriba. Se quiere venir al suelo. Bueno. El campo. Esto va a trabajar la reservada. Opa, le quiso sentar los jarrones. Le dio un poquito de rienda. Lo va a bajar. Esto lo va a sorprender como planazo en el oscuro Antoliano. Que se viene de jocado. Epa. Ahí se va buscando la corcovillada y ahora sí lo encontró el rebenque de la escuela. Ya agrandó el tobiano, ya agrandó el abunto. Es bueno el espectáculo, tiempo de jineteada, señores. Se va el tostado listo desde el palo número 2 al campo afuera y ahora sí lo encontró mi corcovo, metió la cabeza, entró la mano y entró a pechar fuerte para adelante, bien sentado el hombre en el basto. No le merma escuela y rebenque buscando tiempo de jineteada, señores. Bien grande. Bien largo, porque lo quiere, porque se las quiere tirar bien arriba. Bueno, se agrandó Nacho, que pinta la topada, señores, le hace unos tiros medio largos para adelante, pero Nacho anda bien de caballo, lo lleva a palo puesto, tiempo de jineteada. Esta, detengo fe al gateauche, vamos a ver, después yo lo atajo adelante con los hierros, le ganó el pingo, ahí entra a defender el lobo, le quiso venir, bueno, me lo dejó en el camino, levantalo con el aplauso. Ahí lo esperó el hombre, colgó de ven que salió de revoleo la polvorita. Ahora se arrancó al campo, entró a trabajar en los cabeceros, en el centro, en los juncos. Le quiso tomar las riendas, bueno, levantámelo con el aplauso. Turrito, me voy al palo 3, señores. Arrancó Matías Bolo, salió la hora y arrancó al campo. Defiende el lomo, quita con la boca. El hombre empezó a levantar los estribos bien arriba. Se le hace correr a la cincha. El lástima medio se le queda un poquito, pero sigue defendiendo el lomo. ¡Tiempo cumplido! Gloria en los ruedos de jineteada y andaba en los grandes festivales. ¡Se va, señores! Le dijo el capataz de campo que sí. Arrancó la gata del campo, le trajo adelante con los fierros, le hizo un caracoleo. Ahora siendo señal de bajito la gateada, le empezó a colgar arriba, viene la jineteada, el hombre muy sentado tiempo. El día que nos queda, paisano, para ver una y otra jineteada. Salió el Colorado Doradillo, señores, echando fuerte para adelante y ahí va Brasca echándole la lonca también, castigando cruzado, se la puso arriba de la rienda buscando el tiempo de jineteada.
Se va Elian Pizarro, señores, del palo 2. Ahí está el zurdo jinete, cruzó Rebenque. Una sentada y una balanza, una colgada para mostrar la panza. Elian Pizarro, buen caballo, muchacho. ¿Está bien ahí? Se fue el del 3, señores. Ahí lo tenés a Sosa. Ahí lo sacó, señores. Ahí se llama Martín Sosa, se va arriba al blanco. Mira qué tiro que le hace. Lo fantaseó con un kilo en el penacho. Se encontraron allá arriba. Tiempo de jineteada, señores. Se levantó Rebenque, chico. Le van a correr el atadores. Vamos a ver qué pasa. Le pegaron la careta. Arrancó la lazana al campo. Ahí entró a trabajar. Vamos, chico viejo. Le empezó a correr los fierros. Castiga bien. Lo festeja con el Rebenque. Le flamea el penacho viento. Cuando van a entrar los apadrinadores, es el tiempo de jineteada. Disfruta la televisión, disfruta Televisora Cooperativa Regional. Nos estamos viendo.